Bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué es eso? Que levanten la mano. Los de Techaucano, vale. Bueno, eso que está ahí es una bobina de Tesla. Y es algo que se puede aprender en el colegio a través de un experimento. ¿A cuántos de ustedes les gustaba la clase de ciencias cuando estaban en el colegio? Que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se aburrían en las clases de ciencias? Cae más, parece. A ver, ¿cuántos de ustedes son de Asunción? La mayoría. O Gran Asunción, que puede ser los alrededores también. Bueno, yo les digo algo. Ustedes, en cierta forma, son privilegiados. Y les voy a decir por qué. Pero antes, les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben por qué estudiaban ciencias o para qué estudiaban ciencias? Yo les voy a explicar por qué es importante saber de ciencias y tecnología. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que basan su economía en el conocimiento más que en la extracción. Y para estar en una economía del conocimiento es importante las ciencias, la tecnología y la innovación. Y para eso se necesita capital humano de alto nivel. Ahora, ¿cómo está Paraguay en relación a las ciencias y tecnología? Hasta hace unos años, Paraguay invertía solamente el 0,06% de su Producto Interno Bruto en ciencias y tecnología. Por suerte, eso está cambiando. Con iniciativas como ProCiencias de CONACYT, por ejemplo, se está incentivando mucho en lo que es innovación, ciencias, tecnología. Pero esto era muy poco al lado de Brasil, Argentina y Uruguay, que invertían dos o tres veces más en eso. Aún así, ahora, hoy en día, más de la mitad de las empresas en Paraguay no realizan ningún tipo de innovación. Y nos preguntamos, ¿por qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿O qué podemos hacer? Necesitamos desarrollar iniciativas que fomenten la ciencia y la tecnología. Y a partir de esta necesidad que identificamos es que surgió lo que es Techaucá Paraguay. Techaucá Paraguay es una iniciativa que nace de un grupo de exbecarios a través de la Asociación Fulbright que cuenta con apoyo de la Embajada Americana y que lo que busca es justamente eso, fomentar la ciencia, fomentar la tecnología. La palabra Techaucá viene de la palabra Hechaucá en guaraní, que quiere decir mostrar. Y Techaucá quiere decir feria. Entonces Techaucá lo que hace es lleva ferias de ciencias, ferias de oportunidades al interior del país. ¿Y por qué al interior del país? ¿Por qué no Asunción, por ejemplo? Justamente los que fuimos becados nos dimos cuenta que la gran mayoría de personas que viajan al extranjero a través de una beca o a hacer un posgrado son de Asunción o de Gran Asunción. Y nos preguntamos por qué. ¿Acaso es que la gente de Asunción es más inteligente? No, sabemos que no es así. ¿Acaso es que la gente del interior del país no quiere salir? Tampoco es así. No es que ellos no quieran capacitarse. Ahí nos dimos cuenta, viendo este problema, que el problema es genuinamente geográfico. Si vos tuviste la suerte de haber nacido o de vivir en Asunción, estás en un mundo de oportunidades muy diferente al de una persona que vive en un pueblito en el interior del país. Acá en Asunción hay diversidad de carreras, hay variedad, hay eventos culturales, hay hasta ferias de ciencias, hay información sobre becas. Si uno sale de este círculo, es mucho más difícil acceder a eso. Entonces, lo que busca Techaucá es resolver este problema, llevar oportunidades de ciencias, oportunidades en general a donde no llegan. Bueno, ¿qué es lo que realmente es Techaucá? Techaucá es una feria de ciencias, tecnologías y oportunidades en las cuales niños, jóvenes y personas de todas las edades pueden experimentar ciencia de una manera diferente. Es un espacio en el cual niños pueden interactuar con computadoras por largas cantidades de horas. Es un espacio en el cual un niño puede descubrir por primera vez un universo fascinante y desconocido para él a través de un microscopio. Es un espacio en el cual los chicos aprenden que la ciencia no es aburrida y que la ciencia es para todos. Imagínense, si todos ustedes se llegaron a sorprender de lo que es capaz de hacer esta bobina de Tesla, imagínense lo que una experiencia así representaría para un niño cuya imaginación puede volar.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, TechAucar lo que básicamente hace es contactar con instituciones de ciencia y tecnología, centros de investigación, universidades e instituciones del sector público y privado para invitarlos a participar de la feria y que vayan a mostrar sus actividades a ciudades del interior. Hasta ahora hemos visitado 3 ciudades: Cacupé, Villa Hayes, Villarrica. Y próximamente estaremos en la ciudad de Coronel Oviedo. Hemos tenido la oportunidad de llevar ciencia y tecnología a aproximadamente 10.000 personas que probablemente nunca han tenido la oportunidad de experimentar ciencia, de tener un contacto con la ciencia. Yo voy a aclarar algo más también. Estas 4 ciudades que ustedes ven acá representan la etapa inicial de lo que es TechAucá. TechAucá nació con un proyecto de llevar 4 ferias al interior del país, pero nos dimos cuenta que el impacto era mucho más grande del que habíamos pensado inicialmente. Entonces, nosotros tenemos esta, que al final es la primera parte del proyecto, y a partir de acá queremos continuar. No es solamente queremos, creemos que necesitamos continuar, necesitamos llevar ciencias y oportunidades a todo el país. Entonces, la idea es que a partir de acá se siga haciendo esto, que no termine en Coronel Oviedo, que continúe con apoyo de organizaciones, de la gente, con apoyo de instituciones, pero que siga porque necesitamos seguir con esto. Y hablando de impacto, incluso gracias al nexo que TechAucá establece entre las organizaciones expositoras y las localidades a las cuales va, se formó el primer club de ciencias del Chaco, en el Chaco paraguayo. Gracias a la colaboración de uno de nuestros aliados principales, el Benjamin Franklin Science Corner, se ha creado un espacio en el cual niños y jóvenes pueden tener la oportunidad de hacer ciencia ellos mismos, de tocar robots, hacer combinaciones químicas, programar computadoras, entre otras cosas. ¿Por qué iniciativas como esta son importantes? ¿Qué es lo que esto genera? Fíjense en esto. Imagínense que todos los niños del Paraguay tengan la oportunidad de vivir una experiencia como esta. Que todos los niños tengan la oportunidad de poder interactuar con un robot, de poder interactuar y hablar con un científico y decir, ah, yo puedo ser como él, yo quiero ser como él. Esto es lo que logra espacios como TechAucá. Además, muchas de las personas no siguen carreras de ciencia y tecnología porque creen que la ciencia es aburrida o porque creen que no les gusta. Bueno, la verdad de la cuestión es que ni siquiera sabe que eso les gusta porque nunca tuvieron la oportunidad de tener un roce que los motive y los inspire a seguir esas carreras. Hay algo más. Esta foto, a mí me parece muy poderosa esta foto. Y me trae a la cabeza una reflexión. Yo estuve en varios países y si uno viaja, uno se da cuenta que los chicos en todas las culturas son iguales. Los chicos son, independientemente si es en Japón, Estados Unidos, Latinoamérica, tienen algo en común, que es la curiosidad y el entusiasmo. ¿Y qué pasa? A medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo adultos, es como que esa diferencia cultural se nota y es mucho más marcada. ¿Y qué es que hace esa diferencia? ¿Por qué en algunos países hay gente que sigue haciendo estas cosas y en Paraguay no vemos tanto eso, vemos mucho menos? Y la diferencia está en la educación, en la cultura y en las oportunidades. Por eso esto que estamos haciendo es súper importante. Aprovechando que dijeron también anteriormente que estamos en el bono demográfico. Esto es súper importante. Otro factor importante también es que iniciativas como esta permite identificar y empoderar a líderes locales de las diversas comunidades, que movidos por una causa con la cual se sienten identificados, se apropian del problema, se involucran y trabajan para llegar a una solución. Lo que buscan es involucrarse y el trabajo que ellos hacen es lo que hace que el éxito de estos proyectos sea posible. Ellos, los líderes locales de las comunidades, son la clave del éxito de proyectos como TechAucá. Otra cosa muy importante
que se genera con Techauca es el networking, el contacto que hay entre los locales, entre los expositores, entre los organizadores de otras zonas. Y les traigo algo que pasó, una anécdota que tengo en mente. En la última feria en Villarrica, hicimos una cena después de la feria. Y estaba yo con uno de los organizadores y le presento a uno de los expositores que estaban visitando Techauca. Le digo, mira, él es Rob, él estudió en Harvard. Y él me mira así, en Harvard. Y para él era así, Harvard es algo lejano, algo casi imposible. Y que él esté al lado con alguien que haya salido de esa universidad, para él ya era súper inspirador. Y después voy a un ejemplo más local. Después le digo, ¿y sabes quién es Valentín Sánchez? El chico ese que se presentó a un concurso de Google y que ganó y es de Limpio y se fue a conocer Silicon Valley. Sí, claro que sé, me dice. Y bueno, él se acaba de ir, le digo, ¿en serio? Y me mira así sorprendido. Eso es súper importante porque crea un nexo. Algo que antes parecía súper lejano, a partir de ahí está mucho más cercano. Uno ve que eso es alcanzable. Y una cosa más que es fundamental en un proyecto como Techauca es el equipo. Hoy estamos acá Samu y yo, pero Techauca es un equipo enorme. Nosotros somos más de 70 voluntarios y muchos de ellos están acá sentados. Cualquiera de ellos hoy podía estar acá parado en este escenario hablando y contando lo que es Techauca, porque todos remamos en la misma dirección, todos tenemos un mismo ideal y todos creemos en lo mismo. Y eso es súper importante, creer, porque si uno no cree, uno no puede hacer. Esto es destacable. Miren, Samu tiene 21 años y está dando una charla en Gramo. O sea, muchas veces nosotros, los voluntarios mismos, somos los que sentimos que ganamos más de lo que llevamos. Entonces, esta clase de cosas son las que hay que hacer. Hagan también ustedes. Ok, es evidente que Techauca está generando un impacto muy grande, eso es lo que acabamos de comentar. Pero, sin embargo, lastimosamente, el problema de fondo aún sigue ahí. Sigue existiendo una brecha de oportunidades de acceso a la educación muy, muy grande. A nosotros esto es algo que nos apasiona. Es una causa con la cual nos sentimos identificados. Ahora yo les quiero dejar a ustedes con una pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes, a cada uno de los que están acá, les apasiona? ¿Con qué ustedes se ven identificados? Les invitamos a que tomen la iniciativa de apropiarse y moverse por la causa que les mueve, para que así todos juntos podamos ser partícipes del cambio que el Paraguay tanto necesita. Muchas gracias.